Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a NCTV Comunicación Alternativa. Yo soy Nelson, el Chanero Ernesto, y los invito para que se queden hasta el final y nos regalan su opinión, que es lo más importante para este canal. Bienvenidos. Si usted todavía no se ha suscrito a este canal, le pedimos que se suscriba a partir de este momento, active la campana para que le llegue el mensaje cuando subamos otro video y así apoya la comunicación alternativa. De igual forma, lo invitamos a que nos siga en las redes. Búsquenos en Twitter como @ErnestoNelson, en Facebook, búsquenos en la fanpage Patio Bonito al Día y el grupo Reportero Digital. La periodista María Jimena Duzán, luego de que sin argumentos y sin fundamento alguno se sumara a quienes detrás de una cámara y un micrófono con el rótulo de periodistas se sienten con el derecho de atacar infamemente al gobierno legítimo de Colombia o a cualquier persona, reapareció con un trino escudándose en la identidad de género para evadir la responsabilidad de explicar las razones por las que hace unas semanas insinuó problemas de adicción del presidente Gustavo Petro Urrego. Ustedes recuerdan, ¿cierto? Pero como ya nos han acostumbrado en estos casos, la periodista desvía su responsabilidad de responder a quienes han preguntado en qué estudio o apoyo científico se basó para señalar problemas de adicción en el presidente. Trata de echar tierra al asunto con un problema de identidad de género y de ataques machistas por ser mujer. Eso sucede siempre. A través de su cuenta en Twitter, ha dicho María Jimena: me han dicho de todo, me han esculcado, me han crucificado. El machismo de las bodegas que no tienen ideología me atacan sin argumentos. No me van a amedrentar, ni lo sueñen. Eso fue lo que dijo María Jimena Duzán, la respuesta que ha querido darle a los cibernautas que le han preguntado por esa carta que ella le envió al presidente. Ustedes recuerdan, donde dice que si el presidente tiene problemas de adicción, que lo diga porque está perjudicando a todo un país. Esa es la narrativa de la prensa canalla en esta nación, que está al servicio de los poderes. A ver, María Jimena, vamos a ponernos serios. O sea que su defensa es que la atacan sin argumentos. Yo le pregunto, decirle a alguien que es un adicto sin pruebas o argumentos, ¿eso sí es válido? Esa es una respuesta que usted debería darle a la gente. Usted goza de buen prestigio. Mucha gente incluso se sorprendió cuando consideran que usted ya empezó a ser parte de esa ruleta de periodistas irresponsables que están al servicio de poderes mediáticos para desestabilizar al gobierno, para evitar el cambio y las grandes reformas que necesita este país. Los continuos ataques al gobierno de Gustavo Petro, en una combinación mediática perversa del periodismo colombiano, hacen parte de la estrategia de desestabilización instaurada por la derecha colombiana para recuperar la presidencia en 2026. Un ejemplo, la revista Semana es el medio desde donde más se disparan titulares manipulados para crear incertidumbre en la población colombiana. Por ejemplo, este de Vicky Dávila, directora de este medio digital. Urgente. El fiscal Francisco Barbosa lanza preocupante advertencia. Quieren mandar a la cárcel por 15 años a quien critique la polémica paz total de Petro. Ese es el trino que saca esta señora. Es obvio que lo que busca Vicky Dávila es confundir. No es verdad que van a poner preso a las personas por el simple hecho de criticar, pero eso es lo que ella quiere vender. Realmente es un proyecto radicado por el senador Iván Cepeda. Es para combatir los delitos que atenten contra la paz, especialmente cuando son cometidos, ojo, por altos servidores públicos. El objetivo es sancionar acciones que obstaculicen el proceso de consolidación de la paz en Colombia. El proyecto establece la tipificación de crímenes que puedan interferir en las negociaciones y la implementación de acuerdos. Se busca endurecer el castigo de la responsabilidad penal
por asesinatos de firmantes de acuerdos de paz y otras conductas delictivas, prestando especial atención a los servidores públicos de alto rango. Asimismo, contempla sanciones para los desvíos y la corrupción en los fondos públicos destinados a la paz. Eso es lo que busca realmente ese proyecto que ya Vicky Dávila sale para asustar a la gente, de que urgente van a meter preso hasta por 15 años a quien se atreva a criticar. Lo que no quieren es que se vuelvan a perder los recursos para la paz, como ya sucedió en el gobierno anterior. Lo que no se quiere es que para perturbar los acuerdos de paz asesinen a los firmantes de paz. Pero ese es todo lo que hace la prensa colombiana. Hacen una narrativa destructiva de la realidad en Colombia. Todo para debilitar la imagen del presidente Gustavo Petro, para crear caos en la población. Por eso es importante que, si usted se quedó hasta el final, no regale su opinión, no sin antes decirle que se suscriban a este canal. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo. ¡Vamos a ribereños! ¡Nelson Armesto Chávez!